estamos haciendo una intervención urbana que en realidad es parte del lanzamiento de una muestra que vamos a hacer en el Museo Histórico y que va a estar abierta a partir del 22 de septiembre. Y lo que estamos haciendo es exponiendo fotografías históricas que se están viendo en Salta por primera vez, que forman parte de un fondo fotográfico llamado García Carreño, y con las fotos antiguas las estamos poniendo en perspectiva con los espacios contemporáneos, para que la gente tenga posibilidades de ver esa profundidad histórica en la que vivimos y cómo las cosas han cambiado y cómo algunas otras cosas no han cambiado en nuestra ciudad. ¿Y de qué manera puede participar la gente en esta exposición, en esta jornada? Mira, nosotros estamos haciendo fotografías a las personas con los banners, los subimos a Facebook. Hay viento, todo es, tiene movimiento. Lo subimos a Facebook y después la gente se puede etiquetar y poner me gusta. Y además tenemos una fotografía donde las personas que con un auto antiguo, donde las personas pueden fotografiarse. Bueno, después estas fotografías, además de Facebook, van al museo también. Así es, van a formar parte de la exposición que, como les decía, va a quedar abierta a partir del 22 de septiembre. Van a estar estas fotografías y también las fotografías de algunos de nuestros amigos que se vayan a fotografiar con nosotros. El 22 de septiembre los esperamos en Buenos Aires 177, que es la sede del Museo Histórico de la Universidad Nacional de Salta. ¿Con entrada libre y gratuita? Entrada libre y gratuita de martes a sábados de 10 a 13.